Buenas noches amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Este domingo 2 de abril del año 2017, aquí estamos, vamos a transitar con ustedes los caminos por la vida. Así se intitula este mensaje cultural distinto, aquí en CN23, para toda la República Argentina. Ustedes seguramente estaban esperando hoy la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería prometida por este señor periodista. Bueno, ya saben ustedes lo que ha acontecido en materia educacional en nuestro país, ¿eh? la huelga de nuestros maestros queridos. La semana que viene damos inicio entonces al décimo primer año de esta competencia latinoamericana, que es elemento vital, con chicos de toda la República Argentina, como lo van a ver ya desde el 9 de abril de este año. La semana que viene, si Dios quiere. Bueno, tanto se ha hablado de la escuela pública en la República Argentina. Es cierto que está ajada, maltratada y mal querida por la clase dirigente política de nuestro país, pero a pesar de ello, siguen brotando, ¿eh? ¿cómo me gusta eso de brotar? Como una planta, creciendo ¿eh? estudiantes, siguen creciendo estudiantes formados en la escuela pública. Hay muchísimos ejemplos, la semana pasada fue uno de ellos: ¿eh? Soledad con, ¿no? Que ya está ahora, en este momento, en Noruega. Ha visto el programa la semana pasada desde Noruega y está re feliz ella y su familia. Y en realidad, los que estamos más felices somos los argentinos por el orgullo que sentimos de esta joven de tan solo 31 años ¿eh? formada en nuestra escuela pública egresada del instituto glorioso, prestigioso a nivel internacional, Instituto Balseiro, en Bariloche. Ella fue invitada para hacer el postdoctorado con dos, como lo dije la semana pasada, flamantes, digo flamantes porque premios Nobel, eh, físicos los dos, eh, son esposos o eran esposos, ahora se separaron. En el 2014 hicieron un descubrimiento fenomenal, como él dice el reportaje, tenemos un GPS en el mate, ¿eh? ¿cómo andará el mío? ¿Cómo estará el suyo? Esto fue descubierto y ahí se avanza en ese misterio fenomenal que es el cerebro de cada uno de los seres humanos. Y esta chica ya está ahí en Noruega. En un ella, ¿cómo lo calificó? Sublime, dijo que era alucinante. Bueno, yo le agregué sublime. Está muy bien, me, me gusta sublime también. Alucinante, dijo ella que era el laboratorio donde va a desarrollar durante cuatro años su postdoctorado. Feliz ella y los argentinos por esta selección que han hecho dos premios Nobel de una estudiante egresada de la escuela pública. Sí, contentos y orgullosos, pero bueno, que vuelva, como le dije, que vuelva porque fue formada aquí, en nuestro país. Y hay muchos ejemplos. No me gusta hablar mucho de los abogados. Tengo el libro aquí de Natalia Aguiar. El señor de la corte, la historia de Ricardo Lorenzetti, una mirada de Natalia sobre este señor que es nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No quisiera hablar de abogados, pero los hay, tal vez no son muchos, ¿eh? preparados, honestos, bien intencionados, pero uno cuando lee apenas he ojeado unas páginas de este libro. El señor de la corte, Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, uno se entristece cuando lee este libro y además también eh, se preocupa muchísimo por el presente y el futuro de la sociedad argentina. Porque está claro, como lo dice la autora Natalia Aguiar y como lo sostienen cada uno de los lectores de este libro, qué inversiones podemos eh, lograr en la Argentina con esta Corte Suprema de Justicia dirigida por este señor, eh, según toda la investigación, de dudosa moral. Es lamentable. Sin embargo, recién egresados de la UBA, de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires, ganaron una competencia sobre derecho internacional. Estoy mirando acá, ¿no? ¿Y a quiénes le ganaron? Compitieron contra Harvard, eh, eh, París, eh, Nueva York, son, contra todos en el mundo y ganaron. De manera que es nuestra escuela pública la que forma a estos en este caso abogados que después serán si estudian doctores en jurisprudencia eso espero y que además después sueño anhelo en nombre de todos los argentinos que conformen ellos una justicia de muchos valores eh, morales que hoy carece porque cuando uno lee este libro y cuando le escucha Natalia Aguiar, además de escribirlo, decirlo, que la justicia en la Argentina está tarifada, es un espanto. Cuando uno escucha eso y lee y todo esto, es como digamos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la, la parisiana? ¿O comenzamos y luchamos con nuestro trabajo diario por el logro, y una sociedad más justa en todo sentido. Hace muchos años que yo sostengo, son utopías, pero ¿qué sería un ser humano sin utopías? Que debiéramos tener jueces de barba larga y blanca. ¿Y qué más, Jorge? Y también digo hace muchísimos años que esos jueces deberían ser elegidos por nosotros. Jorge, son elegidos por nosotros a través del Palacio Legislativo. ¿eh? Sí, pero en forma directa por el pueblo, qué lindo sería que alguna vez, eh, y esto no sea algo muy lejano, seamos capaces de implementar este tipo de elecciones para con nuestros jueces. ¿Qué sería? ¿Cómo sería que en tu barrio, en mi barrio, en tu pueblito, en nuestra ciudad, nosotros conocemos un abogado honesto? Y está en nuestro barrio. ¿Eh? Que atiende a los pobres, que defiende lo que tiene que defender, que tiene valores, que tiene familia. Ese abogado lo vamos a buscar y le decimos: Vos tenés que ser juez. No, yo no soy. Vos tenés que ser juez, tenés que ser candidato. Porque nosotros, el pueblo, eh, la ciudad que te conoce, la provincia que te conoce, considera que vos sos el hombre que va a ayudar a cambiar la problemática de la jurisprudencia en nuestro país la República Argentina, tu país, mi país, nuestro país, y por lo tanto hemos decidido que sea juez. Qué utopía, ¿no? Podrá ser esto algún día. Hay buenas noticias, y algunas no tanto. Ustedes saben que los fines del gobierno del presidente Macri es, entre otras cosas, bajar el déficit fiscal. No solamente no lo ha bajado, según la propia información que tenemos del Estado, sino que ha crecido el 54%. Es decir, que aparentemente está todo mal, porque con los 90 mil millones de dólares que hemos pedido, más los 130 mil millones de dólares que se blanquearon, uno suponía y supone, y creemos que bien, que más o menos íbamos a poder encarrilar. ¿Eh? La economía de nuestro país no, pero está cada día peor porque resulta que todo ese dinero se ha utilizado para pagar los enormes intereses que han crecido de la deuda externa. Esto para decirlo de una forma sencilla, yo no soy economista, pero leo 10 horas por día hace 40 años y lo que hago es leer a los economistas, a los políticos, a todos y bueno, de alguna manera tengo una interpretación sencilla, simple, para que todos podamos interpretar lo que nos está ocurriendo. Entonces... Hay buenas noticias, siempre hay buenas noticias. Hay una chica que vamos a tener la semana que viene. Mira, por primera vez una en argentina entre los talentos nacientes del programa L'Oreal de la UNESCO para mujeres en la ciencia ha sido premiada. Fue seleccionada entre 250 estudiantes o postulantes, que estoy diciendo, ¿eh? científicos. Y se llama esta señorita Julia. Etulain, ¿eh? Julia Etulain estará aquí el domingo que viene, 9, con el inicio de la competencia latinoamericana, latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, elemento vital. Es decir, con cuatro chicos que vienen de distintos lugares de la Argentina, vamos a entrevistar a esta científica, bonita además, que tiene 33 años, ¿eh? investigadora asistente del CONICET de nuestro CONICET, eh, en el Instituto de Medicina Experimental de nuestra Academia Nacional de Medicina, donde hemos entrevistado a tantos científicos ahí en la Avenida Las Ceras, capital de nuestro país, la República Argentina. Por esta chica, para terminar y concretar, vamos a reiterar dos reportajes entiendo, de sumo interés para la sociedad argentina aquí, en CN23. Andrea Gamarnit será una de ellas, que fue galardonada por el Premio Internacional L'Oreal UNESCO, pero además también Ana Belén Elgoyen, otra investigadora que tiene prestigio internacional, esa tal es así que Andrea la calificó a ella, Andrea, a Ana, como maestra. ¿eh? de científicas en la Argentina y en el mundo. Todo eso aquí, Jorge Romano, sí, todo eso aquí para el deleite de cada uno de ustedes, para el orgullo de cada uno de ustedes, para ponerle una sonrisa a la vida, a este transitar por la vida. Una sonrisa muy especial en estos momentos donde hay problemas serios en la República Argentina, los 150.000 eh, personas que han perdido sus empleos, ¿eh? el deseo de... La sociedad en su conjunto que hace una reactivación de la economía, porque si no, ¿qué hacemos si no hay una reactivación de la economía? ¿eh? Necesitamos que haya trabajo para todos. Gobernar es dar trabajo, eso es gobernar. Y especialmente, claro, a mí se me ocurre pensar qué importante sería que el Estado, y no lo digo por este gobierno, por todos los gobiernos que vengan o el que se fue, que frente, por ejemplo, a un lugar marginal como puede ser o suele ser una villa, el Estado hace unas fábricas. Imagínense, una sola, una fábrica en cada villa, a una, una cuadra de la villa, para que esa fábrica sea el lugar de trabajo, de crecimiento, de aprendizaje ¿eh? de los habitantes marginados de la sociedad que los hay tantos. ¿No les parece a ustedes que esa sería una de las formas en que la sociedad argentina podría luchar sobre la base de la problemática de la inseguridad? ¿No les parece que si toda la gente, especialmente los jóvenes, los tomamos de ahí, en esas fábricas, los capacitamos, ¿eh? les enseñamos oficios, producimos para vender y donde todo lo que se produce podría que devolver el Estado, recuperar su dinero y repartirlo entre los que trabajan? ¿No, se les, no les, se les ocurre a ustedes que esto ayudaría a la problemática grave, entre otras, que vive la sociedad, que es la inseguridad? ¿eh? Y algo más, alguien se preguntará, eh, Jorge, ¿por qué cuenta algo tan íntimo? Bueno, lo, lo hago porque entiendo que puedo dejar un mensaje positivo. Yo cuando era un joven de 18 años, sufrí cárcel. Estuve preso, porque lo podemos calificar como accidente. Le estaban pegando a mi madre y fui preso. ¿Y qué aprendí en la cárcel? Aprendí que más importante que estudiar en una cárcel sería que todos los que han cometido errores en la vida, que esa cárcel sea un lugar... No de hacinamiento y de ocio como lo es, sino de rehabilitación en lo posible del que aquel que ha cometido errores y algunos muy graves en la vida ¿eh? pague con el encierro, pero que además, cuando salga del mismo, pueda ser recuperable para la sociedad en que vivimos. Esa sería la función fundamental de una cárcel. Y sé muy bien lo que digo, no solamente porque hace muchísimos años que lo único que hago es leer. Y los libros no le enseñan todo, sino porque he vivido, ¿eh? he vivido, yo eh, me crié en Pompeya, en la calle Pirovano y Pagola, conozco algo de la vida y entonces digo, si frente a una cárcel también hubiese una, o pegadita a la cárcel, una fábrica, ¿eh? donde podrían los presos hacer productos que la sociedad necesita, especialmente los hospitales públicos, las escuelas públicas, enseñar oficios. ¿Eh? Y por supuesto pagarles algo para que cuando salgan de la cárcel tengan algo ahorrado y salgan con un oficio. Porque también hay que entender que además el que cae en una cárcel por robo puede haber robado por muchos motivos en la vida. O porque tiene una tendencia al delito que suele ocurrir. Porque ve, no ve otro camino posible que suele ocurrir. No estoy justificando nada. Estoy tratando de hacer lecturas que ustedes pueden hacer, reflexionar sobre esto. Hay muchos motivos por los cuales lamentablemente un hombre eh, comete un delito. Eh, eh, los motivos no quiero decir que bajo ningún punto de vista sean justificables, ¿se entiende? Para que no me clasifiquen, para descalificar este concepto cuya finalidad es desde el punto de vista profesional, periodístico, educativo, uno intenta llevar adelante. Y entonces digo con conocimiento de causa, sí. Y yo mismo cuando estuve preso, eh, que fui peón de cocina o limpiaba, hubiese tenido una fábrica al lado, uno aprendía un oficio. Estaba ocupado todo el día. Porque justamente los jóvenes que caen no están ocupados, están ocupados con el alcohol, con la, con la marihuana, con la cocaína o con cualquier porquería, pero no están ocupados en, en, en hacer algo, en aprender un oficio. Es decir, las cárceles deb debieran ser lugares de rehabilitación de las personas. Es tarea fundamental de un gobierno, de un Estado, de un político, y ni que hablar, bueno, uno dice estadistas, no hay estadistas, pero lamentablemente, de aquellos que quieren hacernos transitar el camino progreso. Y eso contribuiría, no tengo la menor duda, de, eh, con exigencias, por supuesto, imagínense un pibe que entró a la cárcel, que no le gustaba laburar, que no trabajaba, que se drogaba, que se emborrachaba, lo hacía laburar de las 6 de la mañana, como dijo, de la mañana. ¿eh? a las seis, para la una come muy bien qué sé yo a las tres vuelve a trabajar hasta las 8 de la noche el tipo está de, a la noche duerme y en, en un mundo que no conocía un mundo distinto acostumbrarlo a trabajar bueno eso debiera ser así eso es lo que creo esos son pensamientos que uno trata de ir inculcando a cada una de las personas eh, que tal vez transita. Ese camino equivocado de la existencia. Bueno, en primer término, vamos a algo que tal vez les resulte mucho más interesante que aquellas reflexiones eh, que a las que los ha invitado este periodista, cada uno de ustedes, y es escuchar atentamente el reportaje que le hice. Grábelo, porque se trata de una apasionada, de una mujer inteligentísima, formada en la escuela pública, llena de sensibilidad. Eh, de amor por lo que hace, en primer término, Andrea Gamarnik y luego, eh, pegadito, Ana Delén Elgoyi. Dos científicas notables que te van a informar, te van a formar si no las has visto, eh, te van a entretener y te van a hacer sentirte un poquito esperanzado eh, de los aconteceres que vienen en este transitado. Por la vida. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado-Esperanza, Río Turbio-Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza-Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán, el único que usted elegiría, sin dudar. Cotto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Cotto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Cotto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Comienza una nueva temporada de competencias en Por la Vida y vos podés formar parte. Ya está abierta la inscripción para Elemento Vital, el tradicional certamen sobre agua, energía, minería y ambiente. Y también para Educación Agropecuaria, una entretenida competencia de ciencias y técnicas agropecuarias. Comunicate con nosotros y empezá a vivir la experiencia. Restaurante Pipo, marisquería, pastas y parrilla, estacionamiento propio, la mejor atención, servicio de excepción, calidad en cada mesa, sabor y aromas inigualables. Pipo lo espera en Strobel 83, San Bernardo. Hotel Bel Sur, cocheras cubiertas, salones de usos múltiples, microcine para 120 personas. Piscina Semiolímpica. En Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención, entretenimiento para todas las edades, shows musicales en vivo, cancha de tenis y de voleibol, gimnasio. Conózcanos y disfrute a pleno de sus vacaciones. Hotel Belsur. 45 años creando recuerdos inolvidables. G Inmobiliaria Ríos, Ventas, Alquileres y Tasaciones, Administración de Consorcios, Seriedad y Compromiso Profesional, Avenida 58, número 852, Mar del Tuyú. Esplendor Hotel Buenos Aires, venía a disfrutar con nosotros de una estadía inolvidable. www.esplendorhoteles.com. Otoyo, Ubicado en Belgrano 1825, en el barrio de Congreso, es un lugar que alberga un pedacito de España, un restaurante para ir y volver. Reserva tus próximas vacaciones en Buenos Aires en el nuevo hotel Dasler Polo. Disfruta de Free Wi-Fi, desayuno buffet incluido. Todas las habitaciones con balcón, gimnasio y piscina descubierta en la terraza con una vista fantástica en la mejor zona de Palermo, Dasler Polo. Esta es, un, es una pulpería que está hecha de Argentina para los argentinos. Es un proyecto que emprendieron unos chicos franceses. Hacemos los mejores locros, los guisos más hermosos de nuestro país. Y bueno, los invito a que vengan y se lleven una excelente impresión y una buena atención. Si la quieren pasar un momento lindo y agradable, es un lugar para que se vengan y se relajen.